Lo último de la noticia con Magister Comunica. Atención, último minuto. Quédate hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle. Esto es Magister Comunica Venezuela. Seguimos informándote totalmente gratis por una Venezuela libre. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Deja tu poderosa opinión aquí abajo para que te hagas tendencia a nivel mundial. Urgente, no te pierdas esta buena noticia. Scal Capital acuerda la compra de DirecTV Venezuela. Scal Capital Sociedad Anónima anuncia hoy que dará inicio al servicio de televisión satelital en Venezuela. Luego de negociaciones, Scal Capital llegó a un acuerdo con DirecTV Latinoamérica. El servicio será prestado utilizando la infraestructura instalada de DirecTV Venezuela. Asimismo, la empresa se encuentra completando la compra de las acciones a Galaxy Entertainment Venezuela. Por otro lado, Scal Capital designará a Alexander Elorriaga como presidente ejecutivo de la compañía una vez culminados los trámites correspondientes. El servicio de televisión satelital se reactivará de manera automática a los más de 2 millones de suscriptores en el país, quienes contarán con el servicio gratuito por un periodo de 90 días a partir de esta presente publicación. La compra de Galaxy Entertainment de Venezuela se culminará una vez cumplidos con todos los requisitos establecidos en la legislación venezolana. Jacopo Bracco, director general de Scal Capital: estamos muy ilusionados con este lanzamiento y queremos agradecer a todas las partes su apoyo, en particular al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, para la activación del servicio. Los ex clientes de DirecTV Venezuela solo tendrán que mantener sus receptores conectados y la antena debidamente orientada. La duración del proceso de reactivación es de aproximadamente 6 horas para llegar a todos los decodificadores que estén correctamente conectados. Los comandos de reactivación serán enviados periódicamente para asegurar que la mayor cantidad de decodificadores sean reconectados. La acción que aquí se comunica guarda armonía con lo dispuesto por la sala del TSJ. El acuerdo permite dar servicio de forma inmediata a más de 2 millones de familias que fueron suscriptores de DirecTV Venezuela. Por otra parte, sigue en sintonía: Estados Unidos incauta la carga de 4 buques enviados por Irán hacia Venezuela. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que confiscó la carga de 4 buques iraníes enviados por la Guardia Revolucionaria Islámica hacia Venezuela, incautando 1.116 millones de barriles de petróleo. El gobierno estadounidense anunció que ejecutó con éxito la orden de incautación y confiscó la carga de los 4 buques, sumando aproximadamente 1.116 millones de barriles de petróleo. Así lo indicó en un comunicado el Departamento de Justicia. Estados Unidos recurrió a la justicia el pasado 2 de julio para confiscar el cargamento como parte de la estrategia de Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, al que Washington no lo reconoce. Los barcos afectados fueron identificados como Bella, Berín, Pandi y Luna. Venezuela es altamente dependiente de sus ingresos petroleros, pero su producción ha caído aproximadamente a una cuarta parte de su capacidad desde el 2018, y su economía ha sido devastada por 6 años de recesión. Según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, la producción de Venezuela en julio se situó por debajo de los 400 mil barriles diarios, un nivel equivalente al de 1934. En medio del desplome de la industria y de las sanciones de Estados Unidos, Venezuela, que solía refinar suficiente petróleo para sus propias necesidades, debió recurrir a aliados como Irán para aliviar una desesperada escasez de combustible.
Seguimos con más noticia que es tendencia. El grupo de contacto, el grupo de Lima, la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido exigieron elecciones presidenciales libres en Venezuela. Un grupo de 28 países, entre ellos Estados Unidos, varios miembros del grupo de Lima, el grupo de contacto internacional, la Unión Europea y otros como Israel y Corea del Sur, emitieron una declaración conjunta pidiendo apoyo a la transición democrática en Venezuela. El texto llama a todos los venezolanos de toda ideología y tanto civiles como militares a comprometerse de manera urgente a apoyar un proceso para establecer un gobierno de transición inclusivo que lleve al país a unas elecciones presidenciales libres y justas lo más pronto posible. Dice que ese proceso debe permitir que la Asamblea Nacional cumpla plenamente sus funciones y debe restablecer la independencia del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, y señala que los avances realizados en las negociaciones facilitadas por Noruega en Barbados el año pasado también deben servir de base. Además, reitera la disposición de los países que mantienen sanciones económicas para presionar por un cambio en Venezuela a discutir el levantamiento de esas medidas. Estados Unidos, en particular, ha emitido una batería de sanciones para acercar al régimen de Nicolás Maduro. La actual pandemia y el colapso del sistema de salud pública de Venezuela han añadido urgencia a la necesidad de ponerle fin a este régimen corrupto de Nicolás Maduro. Así lo dice el documento. Al mismo tiempo, exige que se ponga fin toda persecución política y a los actos de represión, al señalar un aumento de la represión en general y contra defensores de derechos humanos, trabajadores de la salud, periodistas, miembros de las comunidades indígenas e integrantes de la Asamblea Nacional Legítima, bajo el liderazgo de Juan Guaidó. El Departamento de Estado estadounidense divulgó la declaración conjunta sin especificar los países firmantes, pero la Cancillería de Perú dio el listado. Ellos son Albania, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Estonia, Georgia, Guatemala, Haití, Honduras, Hungría, Israel, Letonia, Lituania, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Dominicana, Santa Lucía y Ucrania. Tremendo ultimátum a Nicolás Maduro. Vamos con el siguiente extra, pero que es una buena noticia. Confirmado, murió Darío Vivas, víctima del COVID-19. El fiscal designado por la constituyente cubana Tarek William Saab informó a través de su cuenta oficial en Twitter el fallecimiento de Darío Vivas, quien se encontraba enfermo producto del coronavirus desde el pasado 19 de julio. Palabras de la pájara William Saab. Con profundo pesar, recibimos la lamentable noticia del fallecimiento del buen amigo Darío Vivas, revolucionario a carta cabal con quien compartí desde los años 80 en las calles de Caracas valientes luchas en defensa del pueblo y de la patria. Darío Vivas se desempeñaba como jefe de gobierno del distrito capital del régimen de Nicolás Maduro. La justicia divina hace su trabajo. Por otra parte, sigue en sintonía, seguimos con más noticia que solo la verás primero aquí en Magister Comunica Venezuela. Mike Pompeo a los venezolanos, Estados Unidos no se quedará al margen para ver cómo Nicolás Maduro continúa robándoles la democracia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se pronuncia sobre la declaración conjunta a favor de celebrar unas elecciones presidenciales libres en Venezuela. Y estas fueron sus palabras. Nosotros y un número creciente de países socios apoyamos al pueblo venezolano en su lucha por reclamar sus derechos. Pompeo destacó que su país no se quedará al margen para ver cómo Nicolás Maduro continúa robándole la democracia a los venezolanos. Vamos con la siguiente noticia, no te la pierdas. Iván Duque, la dictadura pretende darle un golpe a la Asamblea Nacional Legítima el 6 de diciembre. El presidente de Colombia, Iván Duque, se pronunció a propósito de la reunión del Grupo de Lima.
en la cual exige elecciones libres en Venezuela tras la ilegal designación del Consejo Nacional Electoral por parte del régimen de Nicolás Maduro. La dictadura pretende el 6 de diciembre darle un golpe a la Asamblea Nacional convocando supuestas elecciones, que no son otra cosa que una manipulación flagrante. No podemos validar ni reconocer ese proceso. Ya sabemos que es fraudulento. Así lo sentenció Iván Duque. Hoy hacemos un llamado para evitar un paso más para que se consolide la dictadura. El mandatario colombiano reiteró que si no hemos reconocido el gobierno del dictador, menos podemos reconocer un proceso electoral a partir del cual el dictador quiere convertir a la asamblea legítima en un lacayo de sus intereses. El presidente Duque aprovechó la oportunidad de denunciar la cooperación entre el régimen venezolano y grupos terroristas, especialmente luego que en días pasados veíamos testimonios en Colombia de miembros del ELN que le juraba lealtad al dictador Nicolás Maduro. Ya no es un secreto la participación del ELN en el narco minero. Nosotros seguiremos denunciando cada atropello, lo seguiremos haciendo ante los foros internacionales. El cerco diplomático ha sacado a la dictadura de su zona de confort. Tenemos que perseverar. Hoy es claro que Nicolás Maduro está conectado con el narcotráfico y el terrorismo. Así lo consideró Iván Duque. Duque además se refirió a la reciente detención de Alex Saab en Cabo Verde, enfatizando que la solicitud de extradición que ha hecho Estados Unidos de Alex Saab es la caída de un castillo de naipes, donde estaba el entramado de lavado de dinero. Al servicio de la dictadura, Colombia cooperará para que esa extradición se haga efectiva. En este sentido, Duque agregó que Colombia ha cooperado y cooperará para que se produzca esa extradición y se conozca toda la verdad de los negocios turbios de la dictadura. Para Duque, lo que vimos fue una dictocracia en un principio. Por la captura del poder electoral, del poder judicial, hemos visto a lo largo de estos 20 años la transformación de una dictocracia a una dictadura oprobiosa. Esta realidad no podemos dejar de plantearla ni una sola vez. Vimos cómo la ideología de esa dictadura capturó todos los poderes. ¿Por qué se durmió Latinoamérica viendo toda esta tragedia incubarse? Así lo cuestionó Iván Duque. Yo celebro que aunque se haya presentado años después, las voces de América están más unidas que nunca. No queremos ver más la toma de las instituciones. El Grupo de Lima es una expresión multilateral clara y firme. Lleva años actuando para que Venezuela pueda salir de esa dictadura. El Grupo de Lima desconoció los resultados de las últimas elecciones. El Grupo de Lima dijo con contundencia que el único órgano reconocido es la Asamblea Nacional Legítima. En virtud de ese reconocimiento, el Grupo de Lima ha respaldado a un presidente lleno de valentía, como lo es el presidente encargado Juan Guaidó. Nuestro reto es grande. Nos hemos planteado que la transición debe ser pacífica, ordenada y debe construirse desde adentro. Pero sabemos que al régimen de Nicolás Maduro poco le importa ese llamado. Hoy hago un llamado para que se consolide un paso más contra la dictadura. La dictadura pretende en diciembre de este año darle un golpe a la Asamblea Nacional Legítima con unas supuestas elecciones libres. No podemos apoyar ni validar ese proceso. Ya sabemos que es un proceso fraudulento. Con las dictaduras no se puede ser cómplice en el silencio. Este Grupo de Lima demuestra que las visiones de nuestros pueblos libres son capaces de generar unión. Palabras del presidente de Colombia, Iván Duque. ¿Y usted qué opina? No olvides suscribirte al canal, ayúdanos a difundir. Esto es Magister Comunica Venezuela. Seguimos informándote totalmente gratis por una Venezuela libre. Recuerda, suscríbete, activa la campanita para que los videos te lleguen en pleno desarrollo. Y así no te pierdas ninguna noticia. Nos vemos en el próximo video. Se les quiere, cuídense mucho. Muchas bendiciones. Recuerda, 20.000 me gusta y ustedes se hacen tendencia.